Nada, puro pedo, no se crean, no soy Poncho Saldaña. Pero sí, un saludo para él, y que es con madre el vato. Nos renta la cabina y nos deja pistear. Bueno, vino, pero... Cálmate, pato, cálmate, güey. Listo, listo. Hola, gente bonita, ¿cómo están? Saludos al jefe Freddy. ¿Cómo se llama tu jefe? Fabricio. Güey. A Eva. Mi jefe está con madre, güey. Se parece al Chiqui Drácula, güey. Está bien cejón, güey. Saludos. El vato no creo que nos está escuchando, güey. Y si nos está escuchando, pues... No seas mamón, güey. Súbeme el sueldo, güey. Ok, bueno. Miren, nos queda media hora, pero... Media hora me refiero entre comillas porque le puedo dar con esto hasta que me diga, ya no hay programa. Hasta que no puedo decir ni Tlaltenango ni éxito. No, éxito total. No, es que, güey, me dijiste éxito total y puedo decirlo éxito total cuando se me hincha un huevo. ¿Tlaltenango? Éxito total. A ver, di Tlaltenango. Es que, güey, no puedo pronunciar esa mamada, güey. Puedo pronunciar Iztaccíhuatl. Que es el volcán que está para en el Tirimícuaro y eso. No, para Guatimiricuero. Mira, escucha. Tlaltenango. Tlaltenango. Sí, lo dije bien. Pronuncia tlal. Tlal. Tenango. Tenango. Tlaltenango. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya podemos acabar el programa. Puedo demostrar que los esperamos. Tlaltenango no está pedo. No, los esperamos el próximo sábado. Ya podemos acabar el programa. Oscar por fin dijo esa pinche palabra. Chingada, man. Bueno, mire, señores. No, el jueves con el especial de Loe. No, el jueves especial de Loe. Ahorita programamos todas las canciones para el jueves y especial completo. Para ti, vale. Y no hay ninguna cosa que nos detenga ni ninguna cosa que nos vaya a decir. No me vale verga, putos. Este programa es para toda la gente que esté dispuesta a escuchar una propuesta musical nueva. ¿Innovadora? Diferente. Diferente y genial. Lo digo yo, se chinga el mundo. Porque yo una vez dije, Oscar es perfecto desde el momento que fue concebido. ¡A la verga! Soy perfecto. Pues desde el punto de vista que fuiste el espermatozoide más rápido. ¡A huevo! Y más fuerte. ¡Es la chingón! ¡Mira, por fin alguien que me entiende! Déjale. Bueno, estábamos hablando del niño que le metieron un balazo en Cinépolis, güey. O sea, no. O algo más chido que tu pinche vida, wey. Al chile ya hablamos de eso, ya, bye. Ok, ya, bueno, para terminar la nota. Oye, quiero... Oscar. Hablando de eso del Oscar que nació perfecto y todo el pedo, güey. El Oscar fue el karma de su mamá, güey. Ahora sé que estábamos hablando de tu rola, güey. Pincho gente, güey. No, el chile, cómo que no me escucha, güey. Oscar, tu meta en esta vida es ser el karma de las personas. Yo creo que sí, güey. No, fíjate, en el grupo. Un saludo para la productora. Güey, en el grupo nos han pasado tantas cosas, pero nunca me afectan a mí, güey. A Sara le robaron un ampli en una tocada. Y luego me dice... Eres el karma de las personas. Güey, y luego me dice, es que tú te robas todas las cosas de todas las tocadas. Chingada, ya me escucharon. Ahorita que hablas del robo, güey. De lo que estabas diciendo hace rato cuando estaban hablando de los estoques y del Face. Al chile sí te quiero quemar, güey. Ese pedo de que el Oscar no agrega gente a... ¡Cállate, los cinco, cabrón! Bueno, eso sí es neta. El vato no agrega gente que no conoce el Face. Ya lo corté. está, güey. Pero el vato tiene la maldita manía de darle asilo en su casa a cuanto pinche vagabundo y persona desconocida se encuentre. Oye, pero no cualquier vagabundo. Le dio asilo a un vagabundo de Nueva York. No, un vagabundo de Nueva York. Oye, como con una trompeta y una papaya. Oye, como dice mi señor de imagen, hay niveles. Oye, pero deja tú lo del vagabundo. Yo recuerdo otra tocada que tuvieron ahorita que decías la del grupo, güey. Fue en el... de hecho, fue una de las tocadas del cumpleaños de Adriano. De los del famoso festival de la mala digestión. Fue en el Rocón. Íbamos todos caminando del Rocón a la casa donde vivía este sujeto antes. Íbamos caminando y venían saliendo así como de los rumbos de la casa de Oscar, dos personas así de regreso, caminando en contra de nosotros. Y Oscar los ve y dice: esos vatos se me hace que están en la tocada, déjame, los invito al cotorreo. Y los invitó, güey, así el vato ni sabía quiénes eran, los invitó. Al siguiente día en la mañana me habló y me dijeron que alguien le robó no sé qué chingado desde su casa. Pato, si no, en tu fiesta no hay alguien que no conoces, no fue fiesta. Punto. Pero tiene a papaya. Un papayón. Y una trompeta. A la vez. Y una trompeta. A la verga. Ricardo. Tenía papaya.
¿De a huevo? Mientras sí. Haya papaya, todo está cool. Hola, Sara, ¿cómo estás? Qué guapa, Sara. Señores, mames, ustedes oye, quiero decir un chiste ahorita que estamos bien. Dale, bien wey, dale. Graciosos. ¿Cómo maldice un pollo a otro pollo? ¿Cómo se maldicen? ¿No? Sí, me acuerdo, güey. No. Bueno, una chica en tu madre, pero eso no está cool. La buena es. Caldito seas. Ese chiste me hizo mi semana. Sara. No. Espérame. Ven para acá, no, ni mal. ¿Sabes qué me gustó? Te están tirando su papaya. Ok. Oye, aproveche y mándale un saludo a Spike, güey. Que creo que lo último que supimos de él es que ya por fin lo agarró el FBI. No, sí, el oye, FBI. Quiero mandar saludos. No mando saludos. Quiero mandar un saludo a Miriam Galvez, una amiga muy buena, a Mónica Treviño, mi mejor amiga, y de hecho Mónica Treviño fue de las personas que, bueno, más bien la idea original del video de Nueva Reset fue de Mónica, o sea, fue como que mi guía de la idea. Mónica, felicidades a la mamá de Mónica, Maru Díaz, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ¿a quién más quiero saludar? ¿Quién me falta, friend? La mamá de Sara, güey. A Héctor Martínez, un saludo también, que nos está escuchando en Estados Unidos. Héctor, thank you. A la mamá Sara que nos posteó en el Facebook. Ahora no nos quiere. Bueno. Después que. Es que la señora, güey, me odia, pero me quiere. Voy y me trata con madre. Te felicita, está con madre. Es que voy y me quiere, me trata con madre, me voy ahí. Oscar, es que ¿dónde está mi hija? Me la vas a traer aquí a la casa. A la verga, güey. Ya, güey. Señora, gracias. Si nos está escuchando, no le vamos a llevar a su hija a su casa esta noche. Oh, no, no, no. O sea, hoy sí. Bueno, hoy domingo hoy sí. Hoy domingo sí, pero mañana. Oye, también hay gente de mi trabajo. Es que también gente en Brasil me escucha, no sabías eso. Verga. Se me había pasado en Brasil. Hay una. En Río y en Sao Paulo. Sao Paulo, Simone Fernández y Río, Patricia Antunes. Hay una tradición en este programa que es dar un pinche número de teléfono al aire, así como que para que la gente le marque. Ya lo dieron. Ya lo dimos, güey. No era el que estaba buscando al el de Chile Londres. Doy mi número personal porque ya lo voy a cambiar. Es que no hemos conseguido 811. ¿No tienes un número de Brasil o algo así? 84653. Es que no tienes un número, ¿a quién podemos marcarle? Tanto mi memoria es como Dory, la de Nemo. ¿Dory? Corto plazo. Chingada. Si no lo veo, no me acuerdo. Es que siempre le pedimos un número a los invitados para poder marcar a alguien. ¿A mí no me dijiste, cabrón? Es que pinche Mario se la Mario, es que haces con qué cabrón, güey. Mario, te quiero, Mario. Mario. Pinche vato chilango nacionalizado para hablar de. Oye, ¿sabes cómo conocí a Mario? ¿Cómo? Porque. Aparte. No, a Mario lo conocí porque cuando recién me mudé de casa de mis padres, me fui a un departamento, hice el open house. Y previamente, una compañera de trabajo, Luz Garza, que le mando un abrazo. Me dijo, güey, yo tengo un amigo que se metió en la música, te puedo ayudar y que bla, 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 bla. Mario me ayudó, nos citamos en el Citla que está en Gómez Morín. Güey. A Cheve, hablando de proyectos. Y empezó y me mandó canciones y empezamos a producir. Y de ahí nos agarramos de amistad con Mario. Fue a mi open house, todo cool. No digas la palabra open house en esta cabina porque Freddy se trauma. ¿Por qué los maestros de inglés? Nosotros los maestros de inglés cuando hicimos open house nos traumamos. ¿Por qué? Es lo peor del mundo. Lo peor que yo también fui maestro de inglés. Güey, es que el papá en un open house y demuestra que les enseñaron nuestros hijos. Chinga tu madre, güey. No mames, no tengo nada preparado, güey. Tu hijo es un pendejo, güey. Me quieres echar la culpa a mí de que tu hijo es un pendejo, güey. ¿Qué mamadas son esas, güey? Eso no es onda. Güey, no mames. ¿Sabes qué es lo bueno? Que no tengo agregados alumnos de este tetra, de este semestre, güey. Sí, no, bueno, ya la verga. A ver. Mira. A petición de Loe. Siendo honestos. A petición de Loe. Me dijo... Quiero hablar del trabajo de Ricardo. Por favor, señor. Entonces,
Ricardo. Micrófono, quiero, por favor. Quiero que hable de la inspiración que ha tenido hacia... No, pásale, sí. Ahí había otro ahí volando, ¿dónde está? Ah, ok, ya está, ahí está. No, está bien, déjalo ahí. Richie. ¿Qué inspiración tiene? Te voy a decir Richie, porque yo le digo Richie a la gente con la que tengo confianza. Sí, así me dicen. Nice. Richie. Ahorita mencionábamos un poquito de que estás en este ambiente por Eloy, ¿es cierto? Así es. Siempre entramos por alguna persona. Yo entré en el ámbito de la comunicación por una de mis mejores amigas, Carla Citlali Espinosa Guzmán. Yo entré por ella de comunicación porque me gustó mucho lo que hacía en la cuestión de publicidad y resultó que no era lo que me gustaba, y me gustaba relaciones públicas. Y ahorita hago locución porque resultó que me gusta. ¿Tú por qué llegaste aparte de Eloy, que fue una... No vamos a decir que fue algo que te influyó. Vamos a decir que fue algo que te impulsó. Fue Alexander McQueen. Alexander McQueen fue de que Bjork 2004. Su estilo de moda fue así de que, wow, no sé, fue así de que la mejor experiencia, así de que literalmente vi su runway y fue de que lo mejor. Digo, ahorita... Van a disculparme, amigo, pero es que mi amigo es gringo, entonces en el español como eres? Que batalla un poquito. Soy de Dallas, Texas. Dallas. Sí. Y batalla un poquito con el español, pero... Ok, bueno. Okay. Igual hablan inglés, Rich, y yo te traduzco. No. Vamos a... No, que batalle el señor, si está aquí, que batalle. Batalla. ¿A poco me va a tener por güey, eso? De que batalle uno, que batalle en todos los datos que nos están escuchando. Güey, solo. Uno, güey. No, a oye, ver, la gente se nos queda viendo porque vamos, no sé, a Walmart o así, y empezamos a hablar en inglés y la gente se nos queda viendo y yo... So, es what no the me fuck? Entiende, no me entienden en español. Do you care? Es que entiéndelo. No, en serio. Esas personas, ¿cómo van a aprender inglés, güey, teniendo maestros como yeah, nosotros dos? Of course. You want to learn English, you want to speak English. What the fuck? ¡Huevo! Cheers, okay. Everyone. Oye, güey, tequila. Cerraste el programa hablando, iban a hablar de lo del tema de Ricardo, que era vegan. Sí. No, espérame. No, es que ahorita va la media hora de Ricardo. La media hora de Ricardo. No, miren. Las 4 horas que siguen. Las 4 horas que siguen de Ricardo. No, miren. Yo les voy a ser súper honesto, y este programa se caracteriza por una cosa. Ser súper honesto. Yo sí me tiro a hacer preguntas de lo más abierto posibles y espero de mis invitados ser lo más honesto posibles. No quiero que se tome ninguna pregunta que se tome mal, sino al contrario, explicar el porqué de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ok. A lo mejor algún prejuicio anterior. El único prejuicio que siento yo es que tengo algo en contra de los negros. Estás con la persona equivocada hablando de los negros. Espérame. Eso es mi manera de pensar, güey. De los gruperos norteños, colombianos y personas de color. Espérame, a eso voy. Ayer estaba freestyleando rapeando en mi casa. Con eso digo todo. No. Pero esa es mi manera de pensar. El güero... Es que ustedes no me conocen. Yo soy un pinche güero. If I could... A la verga. No, digo, yo, o sea, esos prejuicios, realmente soy sincero y estoy hablando con toda la verdad. Yo creo que son los únicos prejuicios que tengo en mi vida. ¿Estoy mal? Sí, estoy mal. De ahí fuera. ¡Chinga tu cola, Sara, y sirve otro whisky! No quiero que me lo tomes a mal. Yo siento, y dime si estoy mal. Preferencias sexuales. Soy muy directo. ¿Cuáles son? Siento que una persona se enamora de la persona, más no de su genitalidad. De su sexo. Ok. Perfecto. Hasta ahí vamos a dejarlo. No hay problema. O sea, es... Digo, soy gay. Pero... No. Más que nada... O sea, me enamoro de la persona... Más no
si tiene boobies, si, si tiene pene. Si te contara la historia, puta. No, pero ahorita es que tú no me vas a contar la historia, me la va a contar Ricardo. Ahorita es la media hora de Ricardo y lo voy a decir de la, la siguiente manera. Y es que yo no tengo ningún problema. Te voy a decir lo siguiente. Yo le he dicho a mi novia, yo prefiero que mi hija sea lesbiana a que sea gay. Yo prefiero tener una hija lesbiana a tener un hijo gay. Por la cuestión que sea, sí, machista a lo mejor de mi parte. Cállate, no es lo mismo, cabrón, hijo de la chingada. No, esa es mi manera de verlo. Respeto mucho, mucho. Güey, tú sabes dónde viví, cabrón. Sí, sí. O sea, yo tenía. En la calle con Spike. Tenía. Tuve mis roomies, que era una pareja, René y Pato. Tuve a Tony, que era una persona. Realmente era una persona que se prostituía. Tuve a Karen, que era una persona lesbiana. Y tuve a mi expareja que era bisexual. Y actualmente tenemos a Pato que... Actualmente tenemos a Pato que se coge a los chihuahuas. Entonces somos una somos gente abierta. No, pero... Y Sara que le gusta exponer Sara, a la papaya. No me defraude, Sara. Entonces, a todo el mundo. No, pero... No, o sea, lo que me refiero es por esto. Y te voy a ser sincero. Y dime si no. Las personas, y vámonos a los noventas, en donde vi un programa de Héctor Suárez Gómez, hijo del señor Héctor Suárez, donde se llamaba Diseñador Ambos Sexos, donde triunfaba una persona que tenía que hacerse pasar por una persona homosexual para poder triunfar en el ámbito de la moda. Está estereotipado, no es Gucci, es otra persona. Morenito, es abiertamente homosexual, que es en el ámbito de la moda. No recuerdo el apellido. Es una marca reconocida. ¿Bali? No. ¿Cavalli? Creo que sí. Tiene un sentido de la moda muchísimo, muy abierto. Y me voy a ir por el lado de mi serie favorita, Glee. Kurt actualmente está en Gap, trabajando como interno. Uh-huh. Una persona abiertamente homosexual en la serie, que tenía su expareja Blaine. Uh-huh. Y está triunfando en el ambiente de la moda por su cultura de la moda. Y me refiero a esto porque me van a decir, pinche vato, ¿por qué estás hablando de eso? Miren, hijos de su pinche madre, el rockero que se considera dentro de los tres mejores del metal es de el grupo quiero decir algo. Dime. Mi grupo favorito es Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. ¡Oh, la verga, güey! Cannibal Corpse. Se llama... Creo que siendo gay, la verdad, Slipknot, Metallica, literal, así fue mi adolescencia. O sea, yo siento que soy la persona que rompe más géneros y creo que... vivo el entre gustos se rompen géneros, literalmente, no por ser gay y la madre, o sea, ay, a huevo, es gay, le gusta Britney Spears, le gusta Lady Gaga, mis bolas, cabrón, güey, o sea, yo a mí me gusta Lady Gaga y no soy gay por eso, pero uno como persona de que no conoce, de que dice, ay, es gay, le gusta Britney Spears y le gusta Lady Gaga y le gusta Taylor Swift, te lo voy a decir algo, cabrón, pero... no, güey, me gusta Metallica, güey, sabes, me gusta... una frase, o sea, que me amo Marlon, este Marilyn Manson, o sea, sabes, una frase que me gusta, que sale de que Justin Bieber gay, sale Bieber, güey, Bieber, me trae, dijo Bieber, para que alumnos que, por favor, Bieber bloopers, sale Justin Bieber, sale, no me acuerdo quién más, sale, y sale Freddie Mercury, y le dicen, señor homosexual. Me voy a ir por el lado del metal. Judas Priest. Ron Halford. Abiertamente homosexual. Y es de las tres etapas del metal. Ozzy Osbourne, Judas Priest y Motorhead. Es considerado de los tres metaleros más importantes. Impuso una moda. ¿Por qué podemos decir, no estoy estereotipando, pero sí es una realidad? ¿Qué sentido tienen para identificar una moda? Porque nos ha marcado a todos nos ha marcado. Yo me acuerdo, puedo decir que un concierto de Freddie Mercury empieza vestido y termina con una mascada y un chorcito
We are the champions. Y toda la gente lo está cantando. No te veas tan lejos, Juan Gabriel. Juan Gabriel, aquí en México. Más joto que te puedas imaginar, Juárez. Y míralo. No, discúlpame. No es joto, es gay, güey, tiene dinero. Bueno, Juan Gabriel. Son instituciones musicalmente hablando y tienen una moda. Y lo digo por la siguiente. ¿De qué manera ven ustedes el mundo? No los quiero hacer a un lado, ni un grupo, ni segregarlos. ¿Cómo ven la moda? Porque todos nosotros seguimos esa moda. Yo te digo, yo he visto de cuero, traigo una chamarra de cuero, es por Ron Halford, de Judas Priest. Breaking the law. Ta-na-na-na. ¿Por qué? O sea, ¿qué sensibilidad tienen ante esa moda? Es que creo que llega a cierto punto que te vale. Eres y te pones lo que te gusta, más no tanto, o sea, te acepto. Creo que cierta gente o los heterosexuales, por así decirlo, se cierran mucho a veces de que, ay, es que no me voy a poner esto porque se ve gay, es rosa, o esto porque lo otro y la madre. Yo no me pongo rosa porque no me gusta. Por eso. Sí. No, espérame. En cierto punto eso, piensas, es que no es muy cierto lo que dices, no sé. Es que eso es lo que iba. A mí me dice mi novia, ¿por qué a mí me gusta el rosa? A mí no me gusta. Porque me voy a ver maricón. Es mi punto de vista. Pero no tiene que ser así. Es que no tiene que ser así. Y tengo dos camisas que me he puesto y me he llevado. Y una que la señorita me metió con una camisa roja. Y me la mandó la chingada. Y me la pongo. Porque me gusta mucho esa camisa. Es una Oscar de la Renta. Me la mandó la chingada. Pues es de rosa. La rosa que me chingaste. Y está con madre. O sea, ya realmente me pongo a ver y digo, un rosa con gris. No porque seas niña y te pongan rosa, es rosa. No porque seas niño, es azul. Yo siento que ustedes exploran el se me ve bien. No el así es. Que así debe ser, o sea, se te ve bien, que te valga verga lo que la demás gente piensa. O sea, ¿te gusta? Chido, güey, con madre, póntelo y la verga. Esa manera de pensar está con madre. Ahora, tendencias en cuanto a la moda. Yo no sé nada de moda. Lo único que conozco es D&G, Dolce Gabbana, Calvin Klein, porque me gusta el perfume. Fruit of the Loom y Hanes. Fruit of the Loom y Hanes. No, pero te gusta las camisetas, las. No, las camisetas que venden así de chinga, güey. A la verga, no me vale madre. Bueno. En cuanto a marcas, yo conozco, o sea, marcas reconocidas, D&G, Calvin Klein. Yo soy la persona menos antimarcas. Conozco, okay. Conozco de marcas, pero porque yo soy... Es necesario conocer de marcas. Ajá, pero okay. Yo soy de que Mercadito, me encanta thrift shopping, me encanta Goodwill, me encanta... Literalmente, yo soy antique. Eloy. I'm vintage. ¿Te acuerdas la que me dice que te enseñó ahorita, la de Who's Your Party? Mercadito, de ahí de Guadalupe. No mamada. Guadalupe. Guadalupe Runch. Ok, es ir a Mercaditos. ¿Por qué ir a Mercaditos? 20 ¿Por pesos no? por una camisa, güey. O sea, ¿qué más quieres? O sea, no es por ser mamón, pero vas al Mercadito y de que la gente no sabe de marcas, literal. Vas a un Mercadito y de que esta camisa de que te gusta, Banana Republic, ¿en cuánto? 30 pesos. O sea, si una persona supiera de marcas, no te vendría una camisa de Banana Republic en 30 pesos. ¿Sabes lo que me di cuenta una vez? Cuando vi a Aeropostal, since 1986. That was not the best year. No, es que nada más porque te dice since 1986. Ay, es que ya es reconocida. Bueno, mames, no lo conocí en ese 5 años. No. Es del 86 y no lo conocía nadie. A todo eso, ¿quién empezó esas pinches modas de Aeropostal? No sé, güey. Aeropostal, ¿y qué más? Yo el American Hollister, Eagle. Aeropostal, American Eagle. Todo lo que tenga una pinche paloma, un águila, güey. Al chile me caga. No. Pero me emputa, güey. Es que ya me cagué, güey.
Es un dragón emplumado. Esas marcas son las más racistas literalmente del mundo. ¿Por qué? Fueron hechas para gente blanca. Y ellos mismos lo ponen en sus páginas de que this is made for white people and for white people to wear. Literal. Sí, nunca vas a ver un modelo negro vistiendo Aeropostale. Aquí en si ves pasarelas de moda, eso. Todos sus modelos son gente blanca o de color claro. O sea, nunca vas a ver a una persona negra usando Hollister, American Eagle. Y la persona más racista del mundo o de marca es Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger literalmente en una entrevista dijo: mi ropa fue hecha para gente blanca americana nacida en Estados Unidos, de ojos azules y con pelo güero. O sea, un alemán. Un alemán no es americano, espérate. Pendejo, no es nacido en Estados Unidos. Espérate, es que eso voy. Un alemán que actualmente su selección, porque es lo más representativo en Alemania, aparte de la cerveza, que tiene 3 jugadores de color en su selección. Es una pendejada. Digo, es que, no, mire, le voy a decir sinceramente por qué me caen mal la gente de color. No, es que no es por negros, güey. Conviví con 3 personas de color. La razón principal, güey. Apestan de la chingada, güey. Bueno, mi ex es de Trinidad y Tobago. Entonces, pues sí, fue el medio raro. Es que lo debo de aceptar. Es que no, es que bueno. Yo sé que su piel, su aroma, todo es lo que conlleva. Pinches viejas, yo sé que les gusta la reata grande, pero me vale verga. Pero no es verdad. ¡Ah, la verga! Chingaste. Bueno, entonces, al menos en Trinidad y Tobago siento que el tamaño no pega. Que ahí no llegó. Ok, bueno, a lo que me refiero es... ¿Quién? Lo que me refiero es esto. Digo, a mí me causó una mala impresión convivir con personas de color que tenían un aroma muy fuerte. Me refiero muy fuerte, pues, sí, o sea, su piel es más gruesa. Más grasa. Sí, más grasa, todo lo que conlleva. Y yo sé que son los mejores deportistas en el mundo, los mejores cantantes en el mundo. Pero señores, no huelen rico, la verdad. No. A mí me dicen, Beyoncé. No. Beyoncé ni es negra, es de que mitad no. Cubana. Regresamos ahorita